Voy a hablarles un poco siguiendo la misma línea de la intervención anterior, de cómo están presentadas las distintas sociedades de la prehistoria, no solo el paleolítico, sino todas ellas, hasta el hierro, en tres museos de Madrid. Voy a presentarles en concreto el montaje del Arqueológico Nacional, el MAN, el del Arqueológico Regional, que habla de toda la comunidad de Madrid, y el de, llamado de los orígenes, que es el municipal, el que está ubicado solamente en la ciudad de Madrid y habla de aspectos más locales. ¿Por qué analizar los contenidos específicamente? Porque de un montaje museológico podemos hablar de muchos aspectos. Podemos hablar de la metodología, de los recursos, de cómo se transmite a nivel de comunicación, ¿no?, información al público. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente en los contenidos, ¿no?, opciones básicas. Cómo se presenta la prehistoria a los ciudadanos tiene una especial relevancia, tiene una especial importancia, porque la prehistoria tiene la potencialidad inmensa de presentarnos nuestros orígenes y hacernos reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, cómo ha evolucionado la sociedad desde esos orígenes hasta el presente. Por tanto, ese proceso evolutivo y los cambios que se van produciendo en ese proceso son los que realmente transmiten una imagen de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuestiones verdaderamente fundamentales, ¿no?, para plantearnos un futuro mejor, incluso, para analizar nuestro presente y poder cambiar el futuro en base a ello. Por tanto, siendo conscientes de lo que está y lo que no está, de ausencias y presencias dentro del discurso, podremos ser capaces de modificar esos discursos, porque como vamos a ver ahora y como hemos visto anteriormente, todavía presentan muchas ausencias, incluyendo aquellos más modernos. El del MAN hace relativamente poco tiempo que ha sido reformado. El del regional menos, pero también es relativamente moderno, y el del municipal en Madrid es muy reciente, y aún así todavía incorporan muchísimas ausencias importantes. Bueno, y por tanto, centrándonos en el contenido, los contenidos fundamentales de un montaje museológico, ¿qué tres elementos habría que tener en cuenta? Tener en cuenta los criterios académicos, que son los que yo me voy a centrar. Que exista una coherencia interna, que el contenido refleje los últimos avances en investigación, lo más reciente, pero también que podamos identificar todos y cada uno de los elementos que caracterizan una sociedad de forma clara, que estén todos representados. Porque una sociedad la podemos comprender, la podemos entender si sabemos acerca de las personas que vivían en ella en todos los aspectos, a nivel económico, social, político, ideológico, es decir, si tenemos todos los ámbitos bien representados. Y en esto sí voy a hacer hincapié porque, como vamos a ver, es uno de los principales problemas, uno de los principales problemas que presenta. Por otro lado, también es muy importante que estén representados los procesos, es decir, que el análisis sea tanto sincrónico como diacrónico. Se analicen las sociedades, foto fija, cómo eran, cómo vivían, todos los elementos, cómo se interrelacionaban unos con otros, pero al tiempo cómo iban cambiando. Que la evolución diacrónica también esté representada, explicando, que la historia que se explique sea pues eso, significativa, incorpore causas, consecuencias, vaya a los porqués. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hubo evolución en este sentido o en el otro? Los otros dos criterios que hay que tener en cuenta, indudablemente, son los de tipo psicopedagógico, cómo entiende el público esos contenidos, y por supuesto hay que valorar pues sus intereses, sus puntos de partida, qué conocimientos previos tiene, qué puede entender mejor, ¿no?, a la hora de seleccionar los contenidos, aparte del criterio digamos, más académico, pues también tendremos que tener esto en cuenta. Y por supuesto también el metodológico, es decir, qué restricciones supone trabajar con objetos, que es el tipo de colección que nosotros manejamos en museos arqueológicos, ¿no? Son principalmente objetos y eso induce a un determinado tipo también de selección de contenidos. No es exclusivamente lo que nosotros queramos contar, sino también lo que podemos contar o lo que se cuenta mejor a través de los objetos, ¿no?, que tener en cuenta. Pero bueno,
Independientemente de eso, volvemos de nuevo a los contenidos. ¿Qué cosas habría que tener en cuenta en todo montaje museológico? Pues los elementos básicos de localización espacial y temporal, los ejes cronológicos son muy importantes, aunque a los museólogos no les guste demasiado, pero son muy importantes. En ese sentido, la aprendización interna que yo he analizado en los tres casos de estudio y que les voy a presentar ahora implica los periodos que tienen ahí. Paleolítico superior, por supuesto, el inferior y el medio están en las colecciones, también están en los discursos, están representados, pero el análisis que les presento tiene cuenta la piel paleolítico superior, como sería moderno. Después, neolítico inicial, que en España se separa bastante bien del neolítico final calcolítico, el tercer cuarto milenio antes de Cristo, tiene una identidad especial en la península ibérica y por lo tanto suelen aparecer en los tres montajes, en todos los museos de España, pero en estos tres montajes aparece como un periodo individualizado. El calcolítico final, el medio calcolítico final también tiene una identidad importante en esta región, en Madrid, el campaniforme, el proceso específico, por tanto es un periodo también individualizado. Y después ya el bronce final, en el caso del MAM, sí que aparece también diferenciado. Por supuesto, he mencionado antes también la evolución. La evolución tecnológica, los principales elementos de cambio, de transformación y los procesos que los posibilitan. Además de eso, las características estructurales deberían aparecer todos esos elementos, se los he resumido. Ahí los pueden leer, vamos, aspectos económicos, sociales. Dentro de los económicos sería conveniente incluir pues, todos ellos, incluyendo la demografía, como qué tamaño tiene el grupo, no solo productos, técnicas, instrumentos, que es lo más dimensionado normalmente, lo que más aparece. Deberíamos hablar también algo de propiedad, quién posee qué, en qué momento aparece la propiedad, cómo se refleja eso en el territorio, aspectos relacionados con el territorio en sí, a nivel de propiedad, también a nivel de producción, a nivel de construcción del paisaje, en el aspecto de asentamientos, pues todo lo posible, relacionado con tanto hábitats como su distribución en el espacio dentro del asentamiento. Y a nivel social, pues el tipo de sociedad, fundamentalmente, qué características tiene esa sociedad, qué grupos sociales la componen, cómo se relacionan, si horizontal o verticalmente, todos esos elementos. A nivel político también, el sistema político que se usa en cada una de las sociedades, porque todas las sociedades toman decisiones. El grupo siempre toma algún tipo de decisión y lo hace de una manera determinada. Pueden ser sistemas integrados o no integrados. Los integrados, la que van a ser de COVID-19, sistemas, etc. Pero las sociedades de cazadores-recolectores también tomaban decisiones, también tenían sistema político. Luego eso también conviene que quede dicho de alguna manera en el discurso. Y luego pues todo lo relacionado con ello, los conceptos de poder, de opresión, de apropiación, de coacción, violencia, cuándo aparecen, por qué aparecen, eso es importante, ¿no?, para poder comprender los cambios. Y en cuanto a aspectos culturales, pues hablar de ideología dominante, hablar de creencias, mencionarlas, cuáles son las creencias o las prerreligiones, porque van evolucionando. Y al hablar de ritos relacionados con esas creencias específicas, al hablar de representaciones simbólicas, pintura, grabado, etc., pues conectarlo también con lo que representaban simbólicamente. Bien, esos son los aspectos, como ya les digo, que han sido valorados, analizados, tanto en los contenidos en cada uno de los periodos, el modelo. ¿Vale? Hay una por cada periodo y por cada museo, son 15 y no las he traído todas porque no nos da tiempo a verlas despacito una detrás de otra, así que lo que he hecho ha sido una valoración. Voy a comentarles aquí, es una valoración rápida de, pues, de la visión general. El discurso que presentan los tres museos. Por supuesto, me voy a centrar ahora en las ausencias, voy a ser más negativa que positiva, ¿no? No me voy a centrar tanto en lo que sí cuentan, sino en lo que no, porque como ya he dicho al principio, de lo que se trata es de que podamos aprender de estas ausencias para mejorar estos montajes en el futuro, ¿no?, poder tenerlo en cuenta. Entonces, no quiero que suene lo que voy a decir a una crítica feroz, ¿no? Los montajes sí aportan información, cuentan muchas cosas sobre la prehistoria, pero hay cosas que no cuentan, o no las cuentan como se debería.
Eso es en lo que voy a hacer más énfasis. Entonces, a nivel más global, más general, pues obviamente el museo que cuenta más cosas, el más prolijo en datos, en información, es el MAN, el Arqueológico Nacional de España, es más grande, tiene un montaje más amplio, muchísimos más materiales y más presupuesto, un montaje considerable. Lo que sí que es destacable es que no hay conexión entre los discursos de los tres museos. Los tres presentan la prehistoria, el Arqueológico Nacional más global, tiene una visión más amplia, más europeísta, más general. Los otros dos muy locales, una visión muy local, pero en ningún caso se correlacionan. Es decir, un visitante que los vea los tres va a obtener un mensaje distinto en los tres casos. No hay complementariedad. Y el aspecto local de los otros dos, el museo regional y del local, del municipal, es bastante acusado, lo cual significa que no se puede explicar toda la prehistoria bien. Si nos centramos demasiado en aspectos locales, perdemos visión de conjunto, perdemos capacidad de explicación. Eso es un problema. En cuanto a la ubicación espacial y temporal, la temporal falla también, sobre todo en el Arqueológico Nacional y en el Municipal. El Nacional sí incluye algunos ejes cronológicos por periodos, los otros dos no. El MAN tiene uno a la entrada, general, de todo el planeta, pero, y ya está. No vuelve a haber más referencias cronológicas más que a través de fechas absolutas, dentro de los paneles, etcétera, pero no es suficiente para ubicar al visitante, ¿no? Y el regional tampoco. En los tres museos, también otra característica común a ellos, es que existe bastante diferencia en el tratamiento de cada uno de los periodos. Parece como si se los hubieran encargado a personas distintas, que probablemente sea así, ¿no? Los han escrito especialistas diferentes. Entonces, en unos casos hay un mayor tratamiento de la economía, en otros se habla más de aspectos simbólicos. En el neolítico, por ejemplo, no se habla nada de sociedad, la condición social es bastante significativa, ahora lo vemos. Es decir, hay mucho desequilibrio, no hay un planteamiento coherente entre la cantidad de información que se da de cada uno de los periodos, lo cual dificulta la comparación y la observación de cambio, de evolución. Sí, es importante que en todos los periodos se hable de todo para poder ver los cambios que se producen, y eso no pasa en estos montajes, ¿no? El aspecto a ese nivel que más destaca es la ausencia de datos sobre, o de información, de explicación sobre la organización social. Es lo más, lo que menos aparece, menos representado. Sobre todo en términos generales, qué tipo de organización social caracteriza cada uno de los periodos. El único caso que podemos destacar es el del Museo Regional, que sí incluye dos paneles, no se ve muy bien, lo siento. Son dos paneles en los que se habla de sociedad tribal y sociedad de jefaturas, aunque la sociedad de jefaturas refiere más a aspectos políticos, más a aspectos sociales, debería hablar de sociedad de rango. Pero bueno, son los únicos dos referentes que hay en los tres montajes. ¿Omisiones muy claras a otros niveles? Pues las de las mujeres y los niños. Eso es un caso, pues como comentaba la compañera anteriormente. Mujeres y niños están muy infrarrepresentados en todos los montajes. Aparecen en las ilustraciones. Entonces sí están, pero están a través de un único recurso, que es la imagen, en ese sentido coincido con la dicho ella, por tanto es una visión sesgada. Y del discurso, por ejemplo, están fuera. A nivel discursivo, lo que cuenta el museo no separa de estos grupos sociales. Y en el caso de los niños también es importante, ¿no? No se financia ninguna, por ejemplo, el proceso de educación, cómo se forma a los niños en las distintas sociedades prehistóricas, ¿no? Todas las sociedades forman a sus niños, todas los educan para que hagan determinadas cosas, se comporten de determinada manera, sean adultos de una forma u otra, y sin embargo no hay mención alguna a esos procesos en ningún periodo de ninguna fase de la prehistoria. Por otro lado, tampoco están los explotados. Cuando se empieza a hablar de cuando se empieza a hablar de diferenciación social, y se empieza a hablar de poder, y se empieza a hablar de élites,
los demás ya dejan de existir. Tampoco hay datos demográficos, sí se habla de productos, pero también depende mucho del museo, muy poquito sobre cómo se distribuyen, aunque sí que se habla mucho de tecnología, eso obviamente, a través de los objetos, pues es una de las cosas de las que más se puede hablar. El trabajo se menciona más desde el punto de vista de la producción, no desde el punto de vista del reparto, la distribución del trabajo, quién hace qué no suele mencionarse, y especialmente la explotación, como decía, se relaciona con las élites, pero no aparece mencionada como tal. La vida cotidiana se vincula con aspectos relacionados con la vivienda, y el territorio, la propiedad, la sociedad, la desigualdad social sí aparecen, pero también con lagunas importantes. Hay mapas de distribución de yacimientos, pero no se explica la jerarquización territorial, por ejemplo, a partir del bronce. La propiedad ni aparece y la desigualdad social se menciona, pero desde el punto de vista más político que económico. Y por último, pues ya la violencia y el ejercicio del poder aparecen relacionados con, en el MAM, por ejemplo, con los millares, las murallas, de las fortificaciones, etcétera, pero tampoco se explica del todo el porqué. Y a nivel simbólico se habla de arte, pero como algo diferenciado de ritos y de creencias en general, nada tampoco. De cambio histórico, poquito, sí. Vale, conclusiones. ¿Cómo podríamos concluir entonces este análisis? Pues diciendo básicamente que esas potencialidades que tiene la prehistoria de ayudarnos a comprender que se puede vivir conforme a otros modelos que ha habido en nuestro pasado, otros modelos diferentes de organización, que permitirnos explicar las causas, ¿no?, de la desigualdad, el origen del poder, etc. Todo eso lo perdemos o no lo alcanzamos al 100% si no aplicamos un análisis, digamos, más materialista histórico, es decir, que englobe todos los aspectos, su interrelación, sus diferentes elementos, que tenga en cuenta pues, los procesos de complejización social, de desigualdad, etc. Si no hablamos de todos, las personas que vivieron en cada sociedad, no están todos representados, y si no explicamos el por qué y el cómo. Para conseguirlo, sí. Sí. Thank you very much.